¿Qué tal, chicos? Mi nombre es Milton y hoy vamos a recomendar una guía asistencial de urgencias y emergencias extrahospitalarias. Es de segunda edición del año 2014. Esta guía llega gracias a la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. En la descripción del video les vamos a dejar el link para que puedan visitar esta página. Antes de comenzar, quería sugerirles algo importante. Nunca olviden suscribirse al canal en YouTube, ya que van a poder tener acceso a información muy actualizada de lo que es medicina y enfermería. Bueno, comencemos. Esta guía asistencial de urgencias y emergencias puede encontrar en la web subido por terceros en versión PDF. Lo revisamos, lo recopilamos y hoy se los presentamos. No olviden, chicos, que siempre es mejor comprarse el libro original y utilizar esos archivos encontrados en la web como ayuda o una consulta rápida para sus ordenadores, para sus laptops, para sus iPhone o sus tablets. Algo importante que todos ya deben saber: si desean descargar esta guía asistencial de urgencias y emergencias extrahospitalarias, nunca olviden visitar por debajo del video. Siempre por debajo del video hay una parte donde dice mostrar más. Le dan clic y listo, hay grandes sorpresas para todos los que les gustan estos videos. Bueno, ahora vamos a visitar su índice. Vamos a hacer un acercamiento. Comienza con una parte 1, que es la introducción. 2. Soporte vital. 3. Urgencias cardiovasculares. 4. Urgencias respiratorias. 5. Urgencias neurológicas. 6. Otras urgencias. 7. Intoxicaciones. Urgencias traumáticas. 9. Urgencias en el paciente en cuidados paliativos. 10. Urgencias psiquiátricas y psicológicas. 11. Transporte sanitario aéreo. 12. Técnicas diagnósticas y de monitorización. 13. Técnicas terapéuticas. . 14. Técnicas invasivas. 15. Movilizaciones e inmovilizaciones. 16. Grandes emergencias y catástrofes. Y finalmente 17. Una guía farmacológica. En esta guía extrahospitalaria van a poder encontrar muy buenos algoritmos. También van a poder encontrar excelentes tablas explicativas. Por ejemplo, esta tabla que nos muestra el material para el control de la vía aérea en el soporte vital avanzado en pediatría. Y también muy buenas imágenes para que puedan aprender y compartir e incrementar conocimientos de las emergencias prehospitalarias. Bueno, chicos, espero que les haya gustado esta guía y este manual dado el día de hoy. No olviden darle manito arriba si les gustó el video y de suscribirse al canal. Compartan esta guía, esta información, estos videos con todos sus amigos que les gustan las ciencias de la salud y en especial los que les gustan las urgencias y emergencias extrahospitalarias. Sus amigos del Facebook, del Twitter, de Google Maps, de WhatsApp, verán que todo se los va a agradecer. Y nunca olviden visitarnos en nuestra página de Facebook, T-World Medical Nurse. Sería genial si también en la parte donde dice, vamos a hacer un pequeño acercamiento, donde dice me gusta, también le puedan dar clic en recibir notificaciones y agregar a su lista de intereses. Así, todo lo que son manuales, guías o libros recomendados y nuestros videos les van a llegar directamente a su página de Facebook. Gracias por toda la acogida de la página y el canal. Es nuestro compromiso seguir adelante para incrementar conocimientos. Éxitos para todos y no olviden sus comentarios. Será genial leerlos.